En primer lugar, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega a nuestra vida y se hace presente porque desde el inicio actúa en la creación, cuando se cernía sobre las aguas. Luego se nos habla que Dios empieza a infundir en nosotros su Espíritu. Entonces tenemos el momento de la creación del hombre, que comparte con Dios el mismo Espíritu. Luego, cuando hablamos del diluvio y aparece una paloma con una ramita de olivo, entonces también nos imaginamos el mensajero, el Espíritu Santo que llega para hablar de una época nueva en la vida de la humanidad. Está la zarza ardiente, una experiencia. Hablando de estos textos bíblicos, hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces vemos una experiencia de la zarza ardiente, el fuego que se puede percibir. Luego, la marcha de los judíos por el desierto, cuando Dios se manifiesta a través de la nube. La nube marca la seguridad del pueblo de Israel durante el día y el fuego, la columna de fuego, por la noche. Es el viento suave de Elías. Y el texto nos dice, el libro de los Reyes nos menciona que llegó el terremoto, llegó el viento huracanado, pero Dios no estaba ahí. Dios llegó en una brisa suave. Luego, cuando se habla de Eliseo y el aceite que él multiplica, también son figuras del Espíritu Santo. Y obviamente, luego, cuando llega la plenitud a través de Jesucristo, se nos menciona del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la encarnación. La Virgen María recibe la respuesta del ángel que precisamente la sombra, el poder, la va a acompañar. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Cuando los apóstoles se reúnen con el Señor en una montaña alta durante su transfiguración, fueron sumergidos en la nube. Ahí se ve la manifestación del Espíritu Santo. Obviamente el bautismo de Jesucristo también. Y hay varios textos bíblicos que nos hablan del Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Me parece muy particular este texto porque Jesús dice: el que tenga sed, que venga y beba. De sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Jesús lo menciona durante una de las fiestas de peregrinación, la fiesta de los tabernáculos, cuando los judíos recordaban su marcha por el desierto y existía un rito de libación de agua. Entonces, el séptimo día, el último de la fiesta, Jesús se levanta y exclama: el que tenga sed, que venga y beba. Y precisamente está mencionando el poder del Espíritu Santo. Otro momento, lo vamos a mencionar también, cuando Jesucristo en la cruz, con el corazón abierto, comparte su sangre y el agua, también entrega su Espíritu. Jesús entra al cenáculo después de su resurrección y dice: reciban al Espíritu Santo. Entonces, son varios los textos. Finalmente, también llegando a los Hechos de los Apóstoles, podemos mencionar el Pentecostés, obviamente, cuando los apóstoles, después de la espera, los 9 días de estar anhelados de la promesa del Padre, reciben el Espíritu Santo, que llega y los llena. Y hay muchas preguntas sobre el Espíritu Santo, principalmente, y nos hemos encontrado con los testigos de Jehová que cuestionan al Espíritu Santo diciendo que, primero, no es Dios, es una energía, y que el Espíritu Santo no es una persona. Entonces, nosotros como católicos decimos: bueno, ¿y el Espíritu Santo, este gran desconocido, quién es? Cuando escuchamos a Jesucristo en su discurso en el cenáculo, discurso eucarístico, Él dice que cuando venga el Espíritu Santo nos llevará a la verdad completa, nos guiará, nos enseñará. Entonces,
son expresiones que hablan del Espíritu Santo como persona. El Espíritu Santo, en los Hechos de los Apóstoles, lo podemos escuchar frecuentemente, da testimonio, prohíbe la evangelización, toma decisiones, habla directamente a Felipe de manera tan, tan personal. Entonces, son descripciones que hablan de una persona. Ahora, ¿dónde podemos descubrir los textos bíblicos que hablan del Espíritu Santo como Dios? En los Hechos de los Apóstoles 5:3. El que miente al Espíritu Santo, miente a Dios. ¿Sí? Si alguien blasfemase contra el Espíritu Santo, no se le perdona, ni en esta vida, ni en la futura, dice Jesús. El texto bíblico que habla del conocimiento que tiene el Espíritu Santo sobre Dios. Nadie ha llegado a conocer las cosas de Dios, salvo el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Sí, es cierto que a veces ponemos mucha resistencia y Jesús, cuando predica el Evangelio, lo menciona a los fariseos, a los letrados, los escribas, que tienen el corazón duro, el corazón que se opone a la acción de Dios. Es un riesgo que podemos tener, por ejemplo, frente a la acción del Espíritu Santo. Parece muy hermoso el discurso de Pedro. Pedro, podríamos calificarlo una persona ignorante, después del Pentecostés, se ve tan diferente, lleno del Espíritu Santo y firme en su convicción, humilde en su actuar y dispuesto para servir. Cuando él predica el Evangelio, y fíjense, una persona ignorante predica el Evangelio mencionando las Escrituras, Pedro no creo que haya pasado por las escuelas rabínicas, pero menciona por la influencia del Espíritu Santo las maravillas de Dios, de tal manera que se convierten miles y miles de personas. Entonces, si tenemos una disposición interior y quedamos llenos del Espíritu Santo, sin poner estas barreras como la soberbia, como la envidia, como el egoísmo, la rivalidad, entonces recibimos plenamente el Espíritu Santo, que de verdad cambia nuestra personalidad. Pedro, en el cenáculo, el primer día de la semana, después de la resurrección de Cristo, recibe al Espíritu Santo, mas no está pleno, no está lleno del Espíritu Santo. Entonces, como recibe las primicias del Espíritu, lo poco podríamos decir, luego traiciona por segunda vez a Jesús. Lo hace cuando dice: voy a pescar, voy a regresar a mi vida de antes, no quiero ser pescador de hombres. Y lo hace y jala a las demás personas, a los apóstoles, y sabemos cómo se termina la rebeldía de Pedro. Se queda sin pescar nada. Y luego, cuando llega la plenitud del Espíritu Santo, es una persona diferente. Por eso hablamos de este tema, porque nosotros queremos recibir al Espíritu Santo de manera consciente y conocerlo a Él, saber quién llega a mi vida, quién se manifiesta en mí.